Mi esker presidente Anderea, egunon guztioi, arratsaldeon guztioi, barkatu. Espainiako gobernuak abiadura handiko trenaren bi lerro berri aurkeztu ditu. Batetik Gasteiz Iruñekoa eta bestetik Gasteiz Burgosekoa. Ez bata ez bestea ez dira batere beharrezkoak. Euskadin ez dugu lerro horien beharra. Batetik hiri horien artean trenbide arruntak badaudelako. Eta bestetik, lerro berriak eraiki ahal izateko beharra hori erakutsi eta egiaztatu behar dute eta ez dute egin. Horrezegatik, EH Bilduk aurkeztutako mozioaren ostean, guk zuzendu dugu eta erdibideko batera iritsi gara eta sinatu dugu. Las dos líneas de alta velocidad que el Gobierno de España ha presentado recientemente para construir entre Pamplona y Vitoria y entre Burgos y Gasteiz no son necesarias. No las necesitamos. No las necesitamos, en primer lugar, porque ya existen líneas convencionales en ese trazado. Líneas convencionales que son mejorables, obviamente, en las que se puede renovar el trazado eliminando curvas, reduciendo pendientes, suprimiendo pasos a nivel y, por supuesto, adaptándolas al ancho internacional a través del tercer hilo. No solamente no las necesitamos porque ya tenemos líneas, sino porque en ningún caso van a ser rentables, como se ha dicho. Ninguna línea de la alta velocidad española es a día de hoy rentable. Todas y cada una de ellas son deficitarias. Todas y cada una de ellas. Por lo tanto, en el caso de la alta velocidad, no podemos hablar en ningún caso de que estamos haciendo inversiones, sino de que estamos haciendo gasto. Y esto tiene que quedar claro. No solamente no van a ser rentables, sino que ese gasto va a ser astronómico. La línea Pamplona-Vitoria se plantea por 900 millones, 2.000 si va por Esquivitxaso. La de Burgos-Gasteiz, 2.400 millones, 4.500 millones entre ambas, con la añadidura de que la de Burgos-Gasteiz ni siquiera va a servir para el tráfico de mercancías, que es lo que necesita Euskadi. Para lo que sí van a servir estas líneas, la construcción de estas líneas es para agrandar el astronómico agujero financiero que el AVE está creando en España. 70.000 millones de euros desde 1992. Se han dedicado desde ese año a vaciar las arcas públicas y a llenarlas de telarañas. Y a cambio nos han construido un enorme agujero financiero de 18.000 millones de euros en Adif, que posiblemente a nosotros nos hace mucha gracia, pero a la Unión Europea no le hace ninguna. Y ya la Comisión Europea ha dejado claro que con los fondos de cohesión no se juega y que cuando se utilizan los fondos de cohesión para construir proyectos e infraestructuras hay que hacer un análisis de coste y beneficio que no se ha hecho en ninguna de estas líneas. Y ya en 2015 la Comisión Europea ha dejado claro que la política inversora de España en el AVE es absolutamente deficitaria. Y ha escrito textualmente, hay riesgo de que las nuevas líneas no generen suficientes ingresos. No es que haya riesgo, es que es una realidad. Ninguna de ellas los genera. Ninguna de ellas los genera. Y si no son necesarias desde un punto de vista económico y financiero, ¿qué decir de la necesidad para la gente? Nadie está pidiendo líneas de alta velocidad en este país. Ni lo están pidiendo en la Sacana, ni lo están pidiendo en la Llanada Alavesa, ni en la Bureba de Burgos, ni en la Ribera Baja, ni en la Rioja Alavesa. Nadie pide una línea de alta velocidad. No son necesarias para la gente. No son de interés general, como se está diciendo. El único interés que tienen es el de seguir haciendo negocio. Haciendo negocio con el dinero público y haciendo negocio con sobrecostes no justificados. La primera línea de alta velocidad que se construyó en España, la Madrid-Sevilla, tuvo un sobrecoste del 30%. La Madrid-Barcelona del 31%. La Y vasca va por un 43% de sobrecostes. 43%. Esto es buena gestión. Abiadura handiko trenaren kasuan, esan dudanez, interes orokorra ez da existitzen. Eta ez dago motiborik trenbide berriak egiteko. Zio bakarra da negozioarekin jarraitzea. Alde batetik aurrekontu publikoen lepo, bai Espainian, bai Euskadin. Bestetik, defizit publikoaren lepo Espainian. Eta lanen gainkostuak gainditzen. Orain eta hemen, interes publikoa bakarra da lerro hori hauek geldiaraztea eta dauden trenbideak berriztea.
Terminaré con un pequeño amago de chiste que hice en una comisión, en una comparecencia de la señora Tapia, diciendo que a este paso, cualquier día nos vamos a plantear hacer una línea de alta velocidad entre Luchana Erandio y Luchana Baracaldo. Y no creo que exagere mucho vistas las líneas que se han planteado en España. Y la realidad es que cuando estuvo aquí en marzo de 2017 la comisaria europea de transportes, Violeta Bulc, dijo una cosa que no se puede decir más clara. Dijo, ir en AVE es fenomenal, pero tiene que ser viable. Y tiene que ser viable porque si no se convierte en una auténtica carga económica. Y esto es lo que es el tren de alta velocidad en España y en Euskadi. Una auténtica carga económica que nos está lastrando, nos va a lastrar por décadas. Nada más. Muchas gracias.